Los versos de los mujeres.
los laureles a todos ustedes con mucho cariño para que lo sigan disfrutando allá, lo que sigan recibiendo sus sagrados alimentos, y por supuesto allá saludando a los amigos allá detrás de cámaras que están haciendo lo posible por capturar pues este momento tan agradable para que quede en el recuerdo de todos ustedes. Por supuesto, allá próximamente también en las redes sociales imagino que se va a encontrar el video, pero también los invitamos a que nos sigan, bueno, allá en la página, bueno, como banda Buenavista. Y nos vamos a continuar pues con más música para todos ustedes. Y antes de iniciar el recorrido, por supuesto, vamos a ver qué tenemos por aquí para todos ustedes. Claro que sí, vamos a continuar pues enviándole más música para todos ustedes, para que sigan pasando de lo mejor en esta bonita mañana pues aquí los amigos de aquí de Santa Cruz, Tilapa. Claro que sí. Vámonos. Vámonos con otra de las melodías para que lo escuchen en esta bonita mañana pues celebrando pues a la Santa Cruz. Hoy 2 de mayo. Aquí en Santa Cruz Tilapa, claro que sí. We'll be right back.
en esta bonita mañana. Claro que sí. Para que sigan pasando lo mejor, pues, amigos, amigas de aquí de Santa Cruz, Tilarpa. Aquí de Santa Cruz Tilapa, pero pues vaya, ojalá y las redes siguen por allá. Ahí están presentes detrás de las redes sociales, compadre. Por ahí andaban también haciendo videollamada ayer, pues ahí andábamos saludando a todos los que están del otro lado del charco, compadre. Este se llama el ausente para todos ustedes. Vamos a la vista. Sí, qué bonito. Si fue que no te dejo,
Estrellita reluciente, mira mi alma colorada. Si tú me sabes caliente, voy a darle de ti. Y luego que amanecer, soy ese loco, no siente nada. Y si te quedo en el reto, me dejas la luz del día. Me acerca tu esperanza, pero que voy a estar en la vagancia del amor que tenía. El ausente compadre va para todos los amigos que seguramente están ausentes de su tierra, que se tuvieron que ir para sacar a su familia adelante, ¿verdad? Pues no queda de otra, compadre, seguir chambeando por los nuestros. Y por supuesto, el sol nace para todos, por ese motivo también estamos aquí el día de hoy acompañándonos con todos ustedes. Esperemos que lo estén disfrutando, que lo degusten de lo mejor. Esa necesita de la buena hasta allá atrás, compadre, y que sigan disfrutando pues de la buena música de los amigos de Banda Buenavista. Vamos a ver qué tenemos para aquí, vamos a ver una chilenita por ahí. A ver, sí, vamos a continuar pues enviándole más música para todos ustedes en esta bonita mañana. Amigos, amigas de aquí de Santa Cruz, Tilapa, gracias pues por la invitación ahí del mayordomo que nos invitó para estar con ustedes en esta bonita fiesta patronal de aquí de Santa Cruz, Tilapa. Enhorabuena pues para todos los amigos que están hasta allí en el fondo. No se quieren acercar, vengan para acá, hombre, aquí están las chelas. Bueno, pues buen provecho también ahí para los que están recibiendo el sagrado alimento después de la matanza, ¿verdad? Así mero es. Órale pues coman bien para que aguanten para el recorrido ahí de las flores, nos dicen. Órale pues, hay que ir hasta la cruz, algo así. Lamberto Quintero, órale pues, nos los piden por este lado. Vamos a ver pues cómo nos sale, vamos a improvisar de este lado. Cuando la meta puntero, los de una camioneta irán con rumbo salado. Me vas a dar una vuelta, vas a rendir cansado y van tomando cerveza. Su compañero le dijo, los de una camioneta la meto corriendo, dijo. Para que se vea la tarjeta, ya se quita el sol, lucirnos de requinto, al llegar a la muerte, soy el tipo de la mesa, y quisiera que fuera fuerte. We'll be right back.
clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Desde el día que yo se mete, vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron los hombres. Por eso mis voces míos. Ya quedó, se salió por fin Norberto Quintero, bien complacido por supuesto. Allá recuerden, si la traemos, pues con mucho gusto se la complacemos, y si no, dijera Chabelo, se la catafixio, ¿no? Se la catafixio, compadre. Ahí está, pues, vamos a seguir mientras con más música para todos los presentes. Enhorabuena, pues, amigo, enhorabuena. Ahí para el mayordomo, para sus hijos. Esperemos que sigan pasando lo mejor en esta bonita mañana. Claro que sí. Vamos a continuar, pues, teniéndole más música para todos ustedes. Ayer para las profas que ya se dejaron venir. Bueno. Eso, bienvenidas, bienvenidas. Por ahí vayan tomando lugar, también hay lugares de este lado también, si quieren. Esta bonita chilena, ahí va para todos los que les gusta disfrutar de esta bonita música, los que les gusta bailar. Yo creo que en un rato más allá en la tarde igual ya se va a estar repartiendo el bailongo para que sigamos disfrutando, por supuesto, de las fiestas de aquí de Santa Cruz Tilapa, compadre. Y por supuesto, ya en un ratito más también que terminen de recibir los sagrados alimentos, pues ya procedemos al recorrido. Florentino de Jesús, por ahí nos piden Paso del Norte, compañeros, vamos a ver cómo lo sabe. Nuevamente nos mandamos ahí el saludo al patrocinador de la banda Buenavista, allá para don Julio Guzmán, para Florentino de Jesús, compadre. En su quince.
Paso del Norte allá para Julio Guzmán y por supuesto para Florentino de Jesús, compadre. Ya pues ya nos están indicando que ya se está juntando toda la gente, así es que si les alcanzan a escuchar, los que estén todos cerca aquí del pueblo, vénganse, vénganse, porque ya va a empezar el recorrido en unos minutos, así es que ya en un rato ya nos van a dar luz verde para comenzar con este recorrido. Y mientras tanto, pues creo que ya nos alcanza a echar un tema más y ya nos andamos yendo con todos ustedes. Pues ya vemos que ya están preparando todo para
encaminar pues para donde está la Santa Cruz. Claro que sí. Thank you.
Gracias.
Ah, ¿no?
Ajá, gracias. Tú no sabes,
Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, bendigamos a Dios en cada instante y momento que nos invita a la escucha de su palabra y de comer de su cuerpo y de su sangre. Vamos a responder, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. En esta celebración, en honor a la Santa Cruz, pedimos pues a Dios por nuestras necesidades. Pedimos a Dios por la intercesión de esta comunidad de Santa Cruz Tilapa, que festeja pues a su santo patrón, la Santa Cruz. Pidamos pues a Dios por cada uno de los habitantes de esta comunidad. Así también pedimos pues por la mayordomía de este año que ofrece esta festividad. Pedimos pues por las necesidades de Agustín Girón, Rufino Ramírez, Leonel Martínez Ramírez, Angelina Martínez Ramírez, Maurilio Ramírez, Heriberto Guzmán Ramírez, Óscar de Jesús Martínez, Agustín de Jesús Martínez, Felipe de Jesús, Javier Guzmán, Agustín Ramírez, Juan Bautista Juárez, Claudio de Jesús, Ramiro Martínez Ramírez, Julio Guzmán, Florentino de Jesús Martínez y Roberto Martínez Reyes. Así también pedimos por las necesidades de Antolín de Jesús Martínez, Héctor Ramírez Reyes, Venancio Bautista, Juan Bautista García, Julia de Jesús Sánchez, Flavio Villarreal, Faustino Villarreal Hernández, Javier López Mercedes, Javier Isaías Merino, Jorge García Merino, Elsa de Jesús, Rosalino González. Así también pedimos por los que van a entrar el siguiente año a la mayordomía, que Dios los bendiga, los santifique, los guarde todo mal y que pues Dios les multiplique todo lo que han dado generosamente. Por los que van a recibir la siguiente mayordomía, Armando de Jesús Martínez, Armando Hernández Rodríguez, Misael de Jesús Martínez, Agustín de Jesús Martínez, Artemio Reyes López, Margarito Reyes López, Paulino Rodríguez Cruz, Maurilio Rodríguez Cruz, Antolín de Jesús Martínez, Froilán Cruz, Leonel Martínez, Celestino García, Rogelio Ramírez de Jesús, Felipe de Jesús López, Cándido de Jesús Cruz, Andrés de Jesús Cruz, Daniel de Jesús Cruz, Faustino Hernández Rodríguez, Angelino Martínez, Juanito Bautista Juárez, Venancio Bautista, Bolívar García Flores,
Ramiro Martínez y Villarreal. También pedimos por Miguel Guzmán Martínez. Damos un momentito de silencio. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio, silencio. Allá atrás, silencio, por favor. Nos reconocemos pecadores, pedimos perdón a Dios por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Guardamos silencio, por favor. Guardamos silencio. Abuelo. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito estuviera en la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos patriotas y cirineenses que al llegar a Antioquía comenzaron a decir también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y con la mano del Señor estaban con ellos muchos y se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Luego Bernabé, viendo la acción de gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran multitud. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Y en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibió el nombre de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén lo oyó el Señor a fuerza en ti, Pedro. Tú eres más que. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor. Maravillas, los deseos, los tiros y etapías.
Albañiles de la construcción. Cuando se hace una construcción de una casa, cuando se termina, se bendice pues una cruz que se pone lo más arriba del templo. Esa cruz significa de que todo este esfuerzo se lo han ofrecido pues a Dios. Tanto la familia que ha gastado cierta cantidad de dinero por tener un techo digno, como también el albañil de todo el esfuerzo de todos los días que ha estado construyendo. Por eso el día de hoy festejamos a la Santa Cruz por ser el día de los albañiles. Y las lecturas del día de hoy, y el día de hoy las lecturas, en la primera lectura vemos cómo los apóstoles están soportando mil y un dificultades, porque en primer lugar mataron a Esteban, el primer mártir, y pensaron que con la muerte de Esteban ya todo se iba a acabar y ya todo se iba a echar para atrás, pero al contrario, se empezaron a dispersar, empezaron a salir de lo oculto y empezaron a predicar la palabra de Dios a muchas partes, incluso pues a los griegos empezaban a abrir la iglesia, se empezó pues a extenderse hasta nuestros días. Para ello entra un personaje principal que es Bernabé. ¿Por qué es muy principal este Bernabé? Porque exhorta a que permanecieran fieles al Señor y empezó pues a compartir todos sus bienes hacia los demás. ¿Qué nos enseña esta primera lectura entonces? A que seamos compartidos. Por ejemplo, los mayordomos, que salga realmente de su corazón tanto la misa como la fiesta. Ok, me tocó ser mayordomo, pues ya como salga la fiesta, ¿no? Y al contrario, de peña, por a lo mejor y dar una alegría a su comunidad, sea el evento que sea,
sea religioso, sea profano, trate de dar una alegría a la comunidad porque quiere que estén unidos. Así también en los servicios tenemos que hacerlo con alegría y de corazón. Buscamos el renombre, buscamos que se nos reconozca. Pero realmente pregúntate si lo has dado o si lo has considerado de corazón. Esto es en la primera lectura. Mientras que en el Santo Evangelio hemos escuchado, pues, de siguiendo este discurso del buen pastor, le preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús le sigue reprochando su incredulidad. Ya se los he dicho y no me creen. Él hace estas obras por su Padre. Sondo sus ovejas y escuchan su voz. Tiene palabras de vida eterna y el Padre y yo somos uno. Ya tenemos quién es Jesús. Ya sabemos quién es Dios, pero a veces seguimos buscando en otros caminos. Todos tenemos el deseo y la búsqueda de Dios. Pero ¿dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? ¿O qué te satisface? Hoy en la actualidad hay muchas puertas en las que dicen, aquí está Dios. Sea el brujo, sea el curandero, sea otras personas que creen saber de Dios, pero en realidad no, ahí no está Dios. ¿Cuándo te encuentras con Dios? Hasta cuando ya te estás muriendo. ¿Cuándo te encuentras con Dios? Hasta cuando ya de plano estás viendo las situaciones de que ya no alcanzas a pagar. Ya no alcanzas pues a solucionar tanto problema, ya te quitaron una casa, ya te quitaron varias cosas, hasta ahí quieres encontrar a Dios. Y ya se nos ha manifestado Dios, pero a veces no queremos hacer caso. ¿Cuáles son las lecciones de estas lecturas que acabamos de escuchar hoy? Es el dar de corazón, el ser compartido. Pero también, si seguimos en la búsqueda de Dios, que realmente tratemos de encontrarnos con Él. Y no en otras puertas falsas en donde creemos que ahí está Dios. Pidamos pues a Dios, por intercesión de la Santa Cruz, que nos cuide, nos proteja de todo mal y nos libre de todo peligro. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal pidámosle por las necesidades del mundo. A cada petición decimos, te rogamos, Señor, te rogamos. Para que Cristo, esposo de la iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, roguemos al Señor. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todos los que conformaron la mayordomía de este año, por Agustín Gerón, Rufino Ramírez, Leonel Martínez, Angelina Martínez, Maurilio Ramírez, Heriberto Guzmán Ramírez, Óscar de Jesús Martínez, Agustín de Jesús Martínez, Felipe de Jesús, Javier Guzmán, Agustín Ramírez, Juan Bautista Juárez, Claudio de Jesús, Ramiro Martínez Ramírez, Julio Guzmán, Florentino de Jesús Martínez, Antolín de Jesús Martínez, Héctor Ramírez Reyes, Venancio Bautista, Juan Bautista García, Julia de Jesús Sánchez, Claudio Villarreal, Faustino Villarreal Hernández,
Rafael López y Mercedes, Javier Isaías Merino, Jorge García Merino, Elsa de Jesús y Rosalino González. Que Dios les multiplique todo lo que han dado en este año para la festividad de la Santa Cruz. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos también por las necesidades de los que van a entrar en la mayordomía siguiente del año. Armando de Jesús Martínez, Armando Hernández por Rodríguez, Isabel de Jesús Martínez, Agustín de Jesús Martínez, Artemio Reyes López, Margarito Reyes López, Paulino Rodríguez Cruz, Mauricio Rodríguez Cruz, Antonín de Jesús Martínez, Froilán Cruz, Leonel Martínez, Celestino García, Rogelio Ramírez de Jesús, Felipe de Jesús López, Cándido de Jesús Cruz, Andrés de Jesús Cruz, Daniel de Jesús Cruz, Faustino Hernández Rodríguez, Angelino Martínez, Juanito Bautista Juárez, Venancio Bautista, Bolívar García Flores, Ramiro Martínez, Luis Villarreal y Miguel Guzmán Martínez. Faustino Villarreal, para que Dios pues los fortalezca en este año que van a ofrecer la mayordomía. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos también por todos los que no vinieron a misa, para que Dios les toque su corazón y puedan acercarse a este banquete celestial. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas intenciones que te pedimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de rodillas y nos disponemos para la comunión. Cristo bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Nos ponemos de pie. Él es la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que haya por tu misericordia. Dios, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de un solo Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para esto. Todavía no acaba la celebración. Todavía no acaba. Todavía no acaba.
¿Alguien más va a comulgar? Todavía no acaba la celebración, todavía no acaba. ¿Alguien va a comulgar? Volteando hacia acá, por favor. Todavía no acaba, todavía no acaba. Después prende las veladoras ahorita. Vamos a terminar con la celebración. Oremos. Oremos, oremos. Vamos a terminar con la celebración. Silencio, silencio. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a tu gloria y a tu resurrección, por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde todo mal y reciba la vida eterna. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, en el nombre del Señor. Dios Todopoderoso que santifica las cosas por medio del agua del Espíritu, te imploramos la bendición de esta agua que tus hijos van a utilizar con fe, que imploran la salud del cuerpo y la protección del alma, fiados en todas sus necesidades. Haz que aquellos que utilicen esta agua bendigan el ave en tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, estos hijos tuyos que están representados en estas fotografías. Ayuda en todas sus necesidades. Haz que donde quiera que se encuentre, bendiga y alabe en tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, no prohíbes que las imágenes sean representadas. Te pedimos que bendigas estas imágenes de haz que quieres que la felicidad termine en el santo nombre y cada día se acerquen más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, a esta imagen de la Santa Cruz que protege esta comunidad. Bendícenos, haz que aquellos que te vinieran con fe y con devoción sientan la protección tuya y que proteja pues de todo peligro y de todo mal a esta comunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta... Thank you.
Thank you.
Gracias.
Estamos de fiesta, hombre. Párale, pues. Ahí nomás quedó este bonito tema para todos ustedes en esta bonita tarde, pues esperemos que sigan pasando lo mejor.
recorrido, allá por lo menos ya conocimos nuevos rumbos, nuevos lugares allá, la nueva carretera que acabaron de abrir. Pues enhorabuena, felicidades a todos ustedes que hacen posible pues que esta festividad se lleve a cabo. Ya hace rato pues conocimos un nuevo lugar, ya nos tomamos unas fotos y por supuesto la estamos pasando a lo mejor. Esperamos que no sea la última vez que venimos aquí con todos ustedes y que próximamente podamos regresar. Y mientras tanto, igual les decimos saludcita de la buena allá para todas las tías que en esta tarde nos acompañan y que están echando la cervecita, el refresquito. Saludcita, saludcita de la buena para todas ellas. Y hasta allá al fondo, allá también con los amigos, para el compa que nos anduvo trayendo. Allá que nos dejaron tomarnos una foto allá con la mera fusca, compadre. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y... tarde, amigos y amigas de aquí de Santa Cruz Tilapa, para que sigan pasando de lo mejor en esta bonita tarde, claro que sí. Oh, ah. La bicha, ¿eh? ¿Cuándo la bicha?